Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. Vamos a tejer, como vieron en el título, a una muñequita. Mide 38 centímetros de alto. Es usando un estambre grueso. Si la quieres más grande, sería cambiando el estambre y el número del gancho. Este es el cuerpo base de esa muñequita. Me falta hacer los accesorios que son la ropa, el cabello y todo, pero como para que no me quede grande el video, lo estoy haciendo así. Entonces, espero que te sirva y te guste, que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Vean. Un lindo comentario. Y si no estás suscrito, te invito a que te suscribas y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un video nuevo. Pues sí se llevó un poco de estambre. Bueno, de hecho se llevó como 150 gramos del carne y se llevaron como 15 gramos o 30 o 20 gramos de blanco para que tú hagas tus cálculos. Espero que te guste y que esperes la segunda parte de esta muñequita. ¿Sale? Te dejo el cuerpo base para que de ahí tú le cambies el tono de piel, el cabello, los ojos, de lo que tú quieras, ¿sale? A continuación voy a dar la lista de materiales. ¿Qué vamos a hacer? Miren, voy a tejer una muñeca. Voy a usar cadeneta para tejerla. Y voy a utilizar un gancho del número 4. Voy a tejerla en color carne, el cuerpecito y blanco para los calzoncitos. El cabello lo voy a hacer en tono pelirrojo, pero estoy viendo con qué estambre. Si hacerlo con estambre angorita o tejerle cadeneta. Necesito estambre angorita, o sea, un estambre delgado para hacer el vestidito. Entonces, primero me voy a enfocar en la muñeca. Y no sé si hacer el tutorial solo de la muñeca y luego ya hacer el vestido. Porque los zapatos y todo van por separado. Entonces, voy a ver eso. Espero me salga la idea que tengo. La quiero hacer un poquito grandecita. Para las chicas que no les gustan las cosas grandes, pero es que la verdad sí tengo muchas ganas de tejer esta muñequita. Va a estar sentadita, pero ando pensando cómo hacerla para que se pare y se siente. Pero voy a ver eso. Entonces, voy a empezar por el cuerpo primero. Y ver cómo va agarrando el tamaño la muñeca, porque si sí nos vamos a llevar más de 100 gramos, ¿eh? La verdad, si sí nos llevamos más de 100 gramos en el estambre carne. Entonces, para que tomen sus precauciones, yo le iba a empezar, pero dije, no, checa que tengas más de 100 gramos, porque esta es de 100 gramos. Entonces, yo creo que tengo esta como de 70 gramos más o menos. Y entonces dije, no, si tengo que tener una más, porque la cabeza es un poco grande. Entonces, necesito meterle más estambre. Y entonces, por eso les digo de una vez que sí, necesitan más estambre. Necesitamos listón, necesitamos ojos, o sea, botones grandes. Eso lo iré explicando. Yo sé que para muchas van a decir, oye, pues es que no estás dando nada. Es que miren, la verdad es algo que se me ocurrió, pero no sé si voy a necesitar este tamaño de ojos, que según yo sí, son de 2 centímetros de diámetro. No tengo más grandes, que si no serían estos. Pero dependería de mucho de cuáles queden. 2.5 o pensé en estos.
de 3 centímetros. Estoy viendo. Porque sí quería meter de estos. Pues la naricita, no sé. Y estoy pensando. Por eso estoy viendo como cuál le quedaría. Yo creo que también le quedarían estos así como medio cerraditos. Pero estoy viendo. ¿Ok? Y este... Si tú tienes otro tipo de ojitos más bonitos, le quedarían fabulosos. O los bordas. Yo la verdad bordados no me animo todavía. No me están gustando como me quedan. Parecen psycho. Entonces por eso, yo sé que muchos ya quisieran que yo bordara. La verdad yo voy poco a poco. No me sé todas las técnicas. Me estaba acordando que mi mamá me enseñó a bordar. Sobre creo que es lino. Y los bordaba y luego los deshilachaba y le sacaba la tela. Pero esa es una técnica muy antigua, para que no me digan que es plagio, porque esa es antigua. O sea, no estoy plagiando nada, porque, ay, todo es plagio. Entonces, esa técnica la hacía mi mamá y mi abuelita lo hacía máquina. Y luego iba jalando la tela para que quedara nada más la hechura del ojo. Pero no sé, tengo que acordarme bien cómo era para hacerlo. Pero la verdad, estaba pensando hacer los ojos bordados en tela y luego ya pegarlos. Pero la verdad, le regalé los hilos a mi mamá. Yo no los estaba usando. Entonces dije, no, ahorita no, mejor sigo con lo mío. O si quieres hacerlos con fieltro blanco y negro. O blanco con azul o blanco con verde. Depende del color de ojos que quieras de la muñequita. Entonces, no les estoy dando los colores, pero sí necesitamos 100 gramos. No, como 50 gramos. Es que no sé de qué tamaño me salga la muñeca. Pero cómprate una bolita de 100 gramos de angorita en el tono del vestido que quieras. Si tú lo quieres combinar con otro color, cómprate dos. Necesitamos como 150 gramos para el cabello, porque la quiero con mucho cabellito. Entonces, pues sí, necesitamos meterle mucho estambre. Entonces, una vez dicho eso, vamos a comenzar con el cuerpo. Ok, una disculpa, uso traductor de YouTube por los subtítulos. ¿Algún error tipográfico o error de... que no le ven el sentido a la palabra, una disculpa, eso lo produce automáticamente YouTube, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con color carne. Ah, no es cierto. Empezamos con el color blanco. Y ahí va a empezar mal. Vamos a empezar con el color blanco. Y vamos a hacer esto. Tejo dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Si tú tejes en espiral, no te va a salir. Yo tejo cerrando las vueltas. Entonces, para que lo tomes en cuenta, o sea, si tú lo vas a hacer en espiral, no te va a salir, te sale chueco. Entonces, ¿por qué? Porque la cota yo sí lo tengo aquí ya limitada, pero si tú subes siguiendo en caracol, tú llevas de atraso 1 a 2 puntos, entonces no te sale. Y eso es comprobado matemáticamente. Entonces, por eso te digo que no te sale. En la vuelta 2 es una cadena y donde hice la cadena, ahí mismo empiezo el punto, que en esta ocasión es un aumento. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso.
Okay. Así. Okay. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. No es cierto, 24 puntos bajos. 24, perdónenme. Son dos puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos dan 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos. Una chica me escribió diciéndome que se ve abierto mi tejido. Recuerden que yo utilizo estambre corrientito para que me alcance el dinero para a enseñarles a hacer los amigurumis. Si tú le metes un estambre más fino, te queda más bonito, la verdad. Entonces, gracias por las que me tienen paciencia. Yo les enseño cómo tejerlo. Ya tú le metes el material que tú quieras, ¿ok? Y me estaba diciendo que por qué no lo hacía en cruz. La verdad, no tengo tanto tiempo ni para estarlos tejiendo así, pero si tú quieres tejerlo en cruz, sí se puede. O sea, sí lo puedes hacer. Sí te lleva el doble de tiempo porque es hacer esto y giras y sale en cruz. Entonces, la verdad, sí llevo el tiempo muy medido, la verdad. Entonces, yo te enseño cómo hacerlo. Tú haces, yo hago la base, pero tú ya aprendes a mejorarlo o hacerle cambios, lo que tú quieras. ¿Sale? En la vuelta 6, tejo una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ahí está. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, 3, 4, 5. Y tejo un aumento. 6 veces, 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 54 puntos bajos. Lo tejo. Y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 10. 8, 9, 10. Sí. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena. 8 puntos bajos. Un aumento. 6 veces. Y nos va a dar un total de 60 puntos bajos. Ahí está. 8. Y el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 8 puntos bajos, un aumento 6 veces. Ok, miren. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tejer de la vuelta 11 a la, ¿qué será? 16, tentativamente, punto por punto.
Okay. Marco. Y entonces de la vuelta 11 a la 16 son 60 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la tejo con un, la empiezo con un punto deslizado. Espérame. La empiezo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. Miren. Ya terminé hasta la vuelta 16. Antes de cerrar la vuelta, voy a cortar. Corto y cambiamos a color carne. Doblamos la punta del estambre, jalo y cierro la vuelta. Jalo el color blanco y hacemos un amarre aquí. Ok. Y tejo de la vuelta 17 a la, a ver, 18, 20, 22, 23. A la vuelta 23, punto por punto. Tentativamente. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Miren, llegué a la vuelta 23. En la vuelta 24 voy a hacer una cadena, 8 puntos bajos, una disminución 6 veces. 4, 5, 6, 7, 8 y la disminución. Y nos da un total de 54 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y la disminución. ¿Ok? Así. Ok. En la vuelta 25 y 26 vamos a tejer punto por punto. Son 54 puntos bajos. Comienzo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6, 7 y la disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 28 y 29 vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 30, vean el tamaño. Sí la quiero grandecita, o sea, no la quiero pequeñita. En la vuelta 30 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y la disminución. 6 veces y me da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 31 y 32 vamos a tejer punto por punto. Son 42 puntos bajos en cada vuelta subo con una cadena. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 33 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 3, 4, 5 y la disminución.
Lo tejo 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Ok. En la vuelta 34 y 35 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. La comienzo con una cadena y termino con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 36 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. 4 y la disminución. Ok, en la vuelta 37 y 38 vamos a hacer punto por punto. Son 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo, empiezo con una cadena y termino con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Vuelta 39. Vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, miren, según yo ya quedó. Entonces, vamos a cortar estambre, pero vamos a dejar bastante estambre para unir la cabeza. Y remata, y rematamos así. Ok. Entonces voy a hacer la cabeza. Ok. Vamos a comenzar la cabeza y vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. Espérenme. Es que no lo estoy tomando bien y va a quedar feo. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Subo con una cadena y en la vuelta 2 hago un aumento en cada punto. ¿Sale? Lo tejo y me da un total de 12 puntos bajos. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 5 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 6 vamos a hacer una cadena, 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7. 4, 6, 7. Sí. Hacemos una cadena, 5 puntos bajos, un aumento. 4,
5 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Así. Ok. En la vuelta 8 vamos a hacer una cadena, 6 puntos bajos, un aumento. 4, 5, 6 y el aumento. 6 veces y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, 7 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 54 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regresamos. 7 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Ok. En la vuelta 10 vamos a hacer una cadena, 8 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 60 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? 8 puntos bajos, un aumento. 6 veces y regresamos. Ok. De la vuelta 11 a la 23 vamos a tejer punto por punto. Lo tejemos y regresamos. Son 60 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Así. Ok. En la vuelta 24. Hacemos una cadena, 8 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 54 puntos bajos. 2, 4, 6, 7, 8. Y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 25 vamos a hacer una cadena. 7 puntos bajos, una disminución. 4, 5, 6 y 7. Y hago una disminución. Ay, discúlpenme. Es que se me cierra la garganta. No entiendo por qué. Es el calor. En esta época empieza el sol a entrar en el ventanal. Pero es un calor. Y no sé por qué se me cierra la garganta. Por eso digo, me oyen muy sexy. 6, 7 y una disminución. Sí, quién sabe por qué. Y ya me acabé mi agua. Y estoy tome y tome agua. Y me da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 26 vamos a hacer una cadena. 6 puntos bajos, una disminución. 5. 6 y una disminución. 6 veces y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ya estoy rellenando para que ustedes también rellenen. Ok, en la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 5 puntos bajos, una disminución. 4, 5 y la disminución. ¿Sale? 6 veces y me da un total de 36 puntos bajos. 3, 4, 5 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 28 vamos a hacer una cadena. 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos.
y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 29 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Vayan rellenando para que quede durita la cabeza. Ok, cortamos y rematamos. Y lo hago en corto porque el largo lo dejé en el cuello. Ok. Entonces, miren, ya quedó. Dejen alejo. Ahí está. Ok. Hasta ahorita. Ay. Mide 28 centímetros más o menos. El puro cuerpo y la cabeza. Entonces, me faltan las piernitas y las manos. Ok, esto va así. Espero me salga. Vamos, déjenme hacer una piernita y una mano y regreso. Muy bien, vamos a hacer la manita de la muñeca. Vean, la hice muy diferente a lo que hago siempre porque como que no le veía proporción al cuerpo. Dejen alejo. Y vean, entonces ya quedó. Esto va así y va así. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el brazo. Y para eso, vean, necesitamos el estambre en color carne. Y comienzo con 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, más una, y hacemos a partir de la segunda cadena, tejo 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, y en la última cadena tejo 3 puntos bajos, 2, 3, jalo, y en las flotantes, en las cadenas flotantes hago 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, y en la última voy a hacer un aumento. Y cierro la vuelta. Entonces quedó 5 puntos bajos, 3 puntos bajos en la sexta cadena, 4 puntos bajos, un aumento. Y me da un total de 14 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, tejo un aumento, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 2 aumentos, va 1, 2, 5 puntos bajos, 2, ay, 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 ay. 3, 4, 5 y tejo un aumento. Y me da, y cierro con un punto deslizado. Y me da un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 3
vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y hago un aumento, un punto bajo, otro aumento. Seis puntos bajos, dos, tres, cuatro, cinco, seis y un aumento. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Y me da un total de 22 puntos bajos. De la vuelta 4 a la 8, vamos a tejer punto por punto. Son 22 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. Ya que terminé, en la vuelta 9 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 7 veces y me va a sobrar un punto bajo. Lo tejo normal. Y me da un total de 15 puntos bajos. Entonces, un punto bajo, una disminución. 7 veces, un punto bajo y me da un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 a la 25 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, así. Ya que lo termine, rematamos dejando estambre para poderlo unir al cuerpo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así, punto por punto. Va a estar bueno lo de la ropita y los zapatos, y a ver qué tal me sale, pero espero que sí. Entonces, lo tejo y tejemos la otra manita, porque ustedes apenas van aprendiendo a tejer la manita y les falta una. Entonces, las tejen y regresamos. Ok. Ya quedaron los dos bracitos, no los rellenen en las últimas 4 líneas, porfa, para que podamos coserlos y que queden pegados al cuerpo. ¿Ok? Y no se levanten. Entonces, las hago a un lado y vamos a hacer la piernita. Yo sé, se ve diferente la piernita. Esta marca de muñeca se llama My Child. Creo que es australiana, no estoy muy segura, creo que sí. Y entonces la estoy sacando de la muñeca. Me gusta la forma de la muñeca. Entonces, vamos a hacer el piececito. Y para el pie vamos a tejer 8 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 más 1. A partir de la segunda cadena tejemos 7 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la última cadena
tres puntos bajos. Dos, tres. Jalo esto y vamos a no girar, sino como que darle vuelta. Y en las cadenas flotantes tejo seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y en la última hago un aumento. Y cierro con un punto deslizado. Y nos da un total de 18 puntos bajos. En la vuelta 2 vamos a hacer una cadena, un aumento, 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Tejo dos aumentos, va 1, van 2 y tejo 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, espérenme, y tejo un aumento y cierro con un punto deslizado y me da un total de 22 puntos bajos. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento, 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hago un aumento, un punto bajo, un aumento, 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y tejo un aumento y me da un total de 26 puntos bajos. Cierro con un punto deslizado. Ok, en la vuelta 4 a la 10 vamos a tejer punto por punto. Son 26 puntos bajos en cada vuelta. Dejen marco, es que si no me pierdo. Lo tejemos y regresamos. De la vuelta 4 a la 10, punto por punto, subo con una cadena, cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 11 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos sobran dos puntos bajos. Los tejes así normales. Nos da un total de 20 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Dos puntos bajos, una disminución seis veces y dos puntos bajos. Ok, en la vuelta 12 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución, seis veces y nos sobran dos puntos bajos. Lo tejo y me va a dar un total de 14 puntos bajos. Un punto bajo, una disminución seis veces y dos puntos bajos. Ok, de la vuelta 13 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Son 14 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Sale? Lo tejo y regreso.
Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena y tejo 7 disminuciones. Lo tejo, rematamos, dejamos estambre para cerrar el circulito. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Vayan rellenando. Ok, vamos a hilvanar como... Bueno, le digo hilvanar, pues sí es hilvanar, de hecho es hilvanar. Ir pasando entre las cadenas. Y cuando lleguemos al último, jalamos y rematamos. Así. Y vuelvo a rematar. Ya me conocen, soy media paranoica. Entonces, lo mando a otro lado. Y ya quedó. Entonces, esta parte, espérame que esta está acá. Es esta, miren. Es así. Y vean cómo queda. Entonces, vamos a hacer la pierna. Ok, para la pierna tejemos 20 cadenas. Y vamos a cerrar en forma circular con un punto deslizado. Subo con una cadena y empiezo a tejer 20 puntos bajos. Tienen que procurar que las cadenitas queden hacia el mismo lado. ¿Ok? Lo tejo. Ay, espérame. Es que estoy escondiendo este pedacito. Lo tejo y regreso. 20 puntos bajos. Ok. De la vuelta 2 a la 15 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? Subo con una cadena, cierro con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la 15, lo tejemos y regresamos. Te recuerdo que si lo tejes en espiral no te va a salir. Tendrías que ir agregando un punto en cada vuelta, me imagino, porque lo tejes en espiral. Y entonces no te va a salir. Yo sé que muchas me juzgan porque esto, según ellas, no es amigurumi. Pero pues creo que las reglas no son muy establecidas en cuestión de eso. Que de hecho entonces las infringiría porque también no son múltiplos de 6. Entonces, sí, en espiral no sale igual. No, mis patrones no están hechos en espiral. Entonces, lo tejo y regreso. De la vuelta 2 a la 15, punto por punto. Ok, en la vuelta 16 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución, 5 veces. Lo tejo y me dan un total de 15, no, de 10 puntos bajos, perdónenme. Ah, no, 15, sí, sí estoy bien, 15, sí, porque eran 20. Entonces, dos puntos bajos, una disminución, 5 veces, y me da un total de 15 puntos bajos. Ya iba a decir, lo tejo y regreso, pero ya terminé. Entonces, cierro. En la vuelta 17, hacemos una cadena, un punto bajo, una disminución, 5 veces y nos da un total de 10 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 18 vamos a hacer una cadena y tejemos 5 disminuciones. Ok, así. Van 3,
Esta parte es un poquito complicada, pero se tiene que hacer. Espérenme. Ahí está. Y aquí está el último. Ahí es. Oh. Es que el último es el que me cuesta mucho siempre. Ahí está. Y cierro con un punto deslizado. Voy a dejar algo de estambre. Y vamos a rematar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Voy a rellenar la pierna para poder cerrar el círculo. Porque si no me va a costar el doble. Espérenme. Así. Y empujen hasta el fondo. Es que este relleno les decía que salió como muy bofito, muy porosito. Y entonces eso me hace que ocupe más relleno porque, vean, para comprimirlo me cuesta más trabajo. Ok, puedo dejarlo así un ratito y vamos a hacer esto. Ay. Voy a ensartar. Y otra vez, ya saben la técnica, hilvanar. Y jalo. Y hago esto. Remato. Yo vuelvo a rematar. Clavo. Y lo mando a otro lado. ¿Ok? Corto el excedente. Y ok. Ahora. Ya tengo hilvanado el hilo. Y hacemos un nudo. Y vamos a hacer esto. Voy a clavar aquí. Ahí. Okay. Y vamos a colocarlo aquí. Ok. Y lo voy a unir así, sin moverlo o procurando no moverlo mucho. Pellizco abajo, pellizco arriba. Y vayan dándole la formita a que caiga entre la vuelta 10 que hicimos. Y denle la forma a la piernita, ¿ok? Vean. De tal manera que abarque todo lo de aquí abajo. ¿Sale? Entonces, lo tejo, lo uno y regreso. Y procuren que quede rellenita, pero no tanto para que esta parte de la pierna podamos pegarla al cuerpo. ¿Ok? Y no quede así como muy, muy gordita, ¿no? Entonces, lo hago y regreso. Ok. Miren, ya quedaron las piernas, ya quedaron los brazos, ya tengo la cabeza y ya tengo el cuerpo. ¿Qué queda? Unir todo. Ok, ¿qué vamos a empezar uniendo? ¿Cómo ven? ¿Primero comenzamos con la cabeza? No, ya sé que voy a unir primero, porque siempre me cuesta mucho trabajo. Voy a unir los brazos. Y me tomo de referencia a esos para hacer, para unir lo demás. Ok, ¿qué vamos a hacer?
Miren, yo voy a unir en la vuelta 3. ¿Ok? Hago esto, atravieso el brazo. Las dos vueltas del brazo y atravieso la vuelta 3. Sí, porque con la cabeza me cuesta muchísimo trabajo. Entonces, así. Y aquí, uno. Clavo y me voy al otro lado. Y aquí atravieso las dos. Y entonces. ¿Ok? Así. Y así. Y atravieso entre el tejido. Y corto. Vamos a poner el otro brazo igual. Y lo alineamos al otro. ¿Ok? Entonces, lo alineamos y regreso. Ok, ya quedaron. Miren. Ok, ahora. Algo importante es que las manitas tienen que ir así. El ancho de la manita va paralela al cuerpo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a unir la pierna. Esta sí está un poquito más complicada. Vamos a ponerlo a dos líneas del calzoncito. Ay, espérame. Es que esto se complica. Y voy a ir alineando al brazo. Entonces, hago esto, así. Pellizco abajo, pellizco arriba. Bueno, en una orillita. Y voy a hacer esto. No le quiero poner sostén a la muñeca. Quiero que se sostenga solita, pero voy a ver si lo logro. Por eso no le puse palito en las piernas ni nada. Por si se lo hacen a su nietecita, a su sobrina, y que no corra ningún peligro. Entonces, aquí voy a levantar tantito la pierna y voy a agarrar un pellizquito de la pierna. ¿Ok? Ay, esperen. Ahí está. Y voy rodeando. Ok, y vean. Y aquí otra vez en la orilla. Así. ¿Sale? Dejen ensarto. Y hago esto. Hago esto. Así. Y vamos a rematar. Okay.
Vuelvo a rematar. Y clavo y lo mando a otro lado. Y vean. Ok. Así pego la otra piernita y regreso. Ok, miren. Ay, me está gustando cómo va quedando. Vean. Ok. Entonces. Sí, son como bebés. O sea, parecen bebés las muñequitas. Vamos al último paso. Voy a pegar la cabeza. Con la cabeza, yo sé que me van a decir, no tiene cuello. Miren, les voy a dar un tip, porque si tú le pones un cuello muy delgado a una muñeca muy grande, la cabeza se va a caer. Entonces, tienes que hacer el cuello proporcional al cuerpo para que no se te caiga. Porque no es posible que le pongas un cuellito de 5 puntos, de 6 puntos, porque se va a caer eso, o sea, el peso te va a ganar. Entonces, yo te recomiendo que el cuello sea ancho para que no ocurra accidentes de que se te hace así o se te dobla. O sea, eso no. Tienes que hacerlo proporcional, porque si no, o sea, estéticamente hablando, se supone que si llevas un cuello, no sé, pero, o sea, hasta físicamente hablando, o sea, la física te dice, bueno, si la cabeza es muy grande, no le puedes poner un cuellito delgadito porque se te va a ir hacia un lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Ven que dejamos hilo? Entonces, pasamos punto por punto, porque son 24 puntos, creo, o 18, no me acuerdo. Y entonces, pero sí coincide el número de cadenas del cuello con los de la cabeza. Entonces, lo tejo así, lo coso así, cadena con cadena y regreso. Pues vean, no inventen, me encantó cómo me quedó. No sé si subir nada más esta parte del muñeco. Ahorita les digo cuánto mide, porque no creo que me sirva la regla. Yo creo que debe medir más de 30 centímetros. Y entonces, porque me falta el cabellito. Entonces, no sé si subir la base del cuerpo de la muñeca. A ver, son 30 aquí. 37, como 38 centímetros de alto, más o menos. Es que me encantó, la verdad me encantó la muñeca. Sí quería que quedara así de grande. Vamos a hacer la ropita, que es como de bebé, pero o sea, me encantó la verdad, sí me está gustando. Y y adivinen qué, pues que ya se vendió. Todavía no la termino y ya se me vendió. Entonces, quiero hacer varias de este tipo de muñequitas con la ropita diferente, con el cabellito diferente, en tonos de piel diferente, no sé, me encantó. Casi son los 40 centímetros de alto, más o menos. Espero que te vaya gustando y voy a hacer el cabello. Ah, me falta la nariz y me faltan las orejas. Ok, miren, sí mide 38 centímetros de alto. Entonces, vamos a hacer la nariz. Para la nariz, miren, voy a ver también lo de los ojos de una vez. Exacto. La nariz. Necesitamos tejer. Ahí está. Ay, me acabo de pegar en el codo. Me dolió. Ok. Vamos a hacer esto. Voy a tejer dos cadenas y tejo en la segunda cadena 6 puntos bajos.
2, 3, 4, 5, 6. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. En la vuelta 2 voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok, en la vuelta 3 vamos a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Y se va a hacer como una cazuelita, que llamamos aquí en México eso, es como una ollita, como, miren, ya se está haciendo así. ¿Ok? No la voy a rellenar. Y cierro con un punto deslizado. Así. Déjenlo corto, en corto, para poderlo pegar. Por eso no lo voy a rellenar, porque lo quiero pegar, pero de tal manera que quede así como bonachita la nariz. Estoy viendo, ¿eh? Así. Es que estoy viendo si queda así la nariz. Sí, sí queda. Es que la muñequita, su naricita está así como bonachita. Y va la boquita. Pero eso sí es al gusto. Si no te gusta la nariz así, le puedes hacer diferente. Pero es que como está muy grande la muñequita, sí, sí queda. Entonces, vamos a hacer las orejas. Miren, estoy pegándolos en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entre la 13 y la 14, más o menos, los ojitos. Del cuello para arriba. 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 13. 13 y 14. ¿Ok? Entonces, pego los ojos y regreso. Ok, miren, pegué así la nariz y la boquita. Y los ojos. Entonces, voy a hacer la boquita. Pero la boquita es pequeña. ¿Acaso que abarque lo de la nariz? ¿Ok? Miren. Entonces, ahí está. Ya quedó escondido. Así. Y busco la mitad. Ah, hice doble hebra, utilicé doble hebra para la boquita. Déjenme, veo. Y escogí un tono de rosa un poquito más fuerte que el crema. Y vean, y ya quedó. Quiero que, es que no sé si ponerle este tono o en rojo, pero miren, ya vieron cómo se hace. Es que no me está convenciendo el tono, porque casi no se va a distinguir. Entonces, pero así lo hacemos y dejen, veo en rojo. Es que tengo un rojo muy encendido, entonces no quiero eso tampoco. Pero este rosa no se ve muy diferente al otro, al tono carne. Dejen, busco. Ok. Miren, nos falta hacerle las cejas. Ah, no, las orejas. Dejen, hago una y regreso. Ok, miren, así quedó.
Entonces, vamos a tejer la oreja y vamos a hacer tres cadenas. Sí, oíste bien, tres cadenas. Y vamos a irnos a la primer cadena que tejimos. Y tejemos 8 puntos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ay, 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 ay. ¿Ok? Voy a dejar un poco de estambre para coserlo en la cabeza. Remato, jalo este de en medio, así. Y ya quedó así. Entonces, la pegué en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10. Entre la 10 y la 11, pegué la oreja. Y entonces vamos a hacer esto. Acá está, acá está, acá está la aguja. Vamos a ensartar. La de este lado es más fácil de pegar, del lado izquierdo. Porque la pones entre aquí entre la 10 y la 11. Pero de este lado vamos a contar 2, 4, 6, 8, 10. Y vamos a centrarla de los brazos. Y entonces tiene que quedar la orillita. Así. La orillita tiene que quedar en la 11. Entre la 10 y la 11. Así. Si ven, yo la estoy pegando a la cabeza. Pego la orejita, pero agarro la pura orillita de la oreja. Así. 2, 4, 6, 8, 10. Así. Y la última. Ahí está. ¿Ok? Rematamos. Y vuelvo a rematar. ¿Ok? Y hago esto. Y ya quedaron. ¿Ok? Si quieres un bebé así recién nacido, ya te quedó. Entonces, me faltan las cejas, pero eso depende del cabellito. Entonces, yo la quería hacer pelirrojita. Nunca hago una rubia, ¿verdad? Como que no. No, no sé por qué. Déjenme ver qué colores de cadeneta tengo. Porque quiero usar estambre grueso para el cabellito. Y ver qué tipo de coletas hago. Porque creo que voy a hacer coletas para que quede bonita. Ok, miren. Voy a dejar hasta aquí el video porque los ojitos tú los puedes poner de cualquier color. Por eso no puse las cejas, porque también depende del cabello. Pero voy a dejar el cuerpo base porque tú le puedes hacer modificaciones al cuerpo base en tono de piel. El cabello puede ser diferente. Entonces, eso lo voy a enseñar en un segundo video que voy a hacer la ropita, los zapatos y el cabello.
porque si no me va a quedar enorme el video, pero espero que te esté gustando. Mide 38 centímetros de alto la muñequita, pero vean, y de hecho lo puedes dejar así como para bebé, que sea un bebé, y hacer la ropita aparte. O sea, eso sí te lo dejo a tu gusto, pero vean, está grande, me encantó. Espero que te sirva y que te guste. Que me regales una manita arriba, un lindo comentario. Los labios sí se los puse en rojo, pero eso es al gusto también. Entonces, espero que te sirva y que si no estás suscrito y llegaste hasta aquí, que ojalá te animes a suscribirte y le des a la campanita para que te avise cuando yo suba un nuevo tutorial. También te dejo mis redes sociales en Facebook, en TikTok, en Instagram. Y yo puedo vender también cualquier de las creaciones que he hecho, las vendo. Solamente que sería en México, porque en otros países sí sale muy caro el envío. Entonces, lamentablemente, si tú lo quieres pagar, con gusto te lo hago. Pero sí pido un anticipo y eso sería arreglarnos en mis redes sociales, mandándome un mensaje en privado. ¿Ok? Entonces, espero que te guste y nos vemos en la segunda parte, que es hacer los accesorios para este tipo de muñeca.